Todo el mundo comete errores. Yo la que más. Ya estoy acostumbrada. Pero ayer cometí uno imperdonable. Repetir. El error tiene nombre. Marta. Marta sabe lo que quiere y es insistente. Por eso me equivoqué. ¿Llegas ahora? Doc no quiere. Y por eso no paro de equivocarme. Tienes que descansar, ¿eh? En 4 horas tienes clases. No lo entiendo. Te pasas toda la noche trabajando para pagarte los estudios. Y nunca vas a clases. ¿De qué te sirve? Prioridades. Ya. Todo el mundo sabe cuáles son tus prioridades. Mi prioridad es pagar el alquiler, la luz, el gas. ¿Tan mal estás? Ahora soy relaciones públicas, camarera y chica para todo. Tienes que hablar con Sara, Sam. No puedes estar trabajando todas las noches hasta tan tarde. Ya te lo he dicho. Si quieres, yo te puedo dar algo de dinero. ¿Y quién ha dicho que he estado toda la noche trabajando? Felicidades. Una chica nueva para tu colección. Hoy llega la nueva inquilina. ¿Vas a estar en la casa? ¿Tú no? No, yo no. Yo voy a hacer una entrevista y además, yo no soy la que necesita el dinero. La gente dice que se aprende de los errores. Mentira. Antes de que acabara el día, iba a superarme a mí misma. Hola, Nanay, soy Sam. Oye, necesito que me hagas 2 favores. Primero, que enciendas el móvil y oigas este mensaje. Y segundo, que vengas a mi casa y hagas de anfitriona para mi nueva inquilina. Compórtate, ¿vale? Y no te rayes. Un beso, guapa. Unas tisanas para relajarnos. Ay, déjate de hierbitas, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Y tú quién eres? Soy Inma. Soy una amiga de Teresa, del pueblo. ¿Una amiga? ¡Claro! La novia fantasma de Doc. Esa que no queríamos que existiera. ¿Pero que te quieres callar? ¿Y ponte algo, mujer? El cuerpo humano es puro y noble. Las textiles como tú escondéis vuestros complejos debajo de la ropa. El nudismo es el arma contra el poder dominante. El nudista de verdad se desnuda de corazón. Ay, vale, no empieces otra vez. ¿Quieres, eh? Hazme ese favor. Ah. Bueno, pues Doc, bueno, Teresa, que no nos ha dicho que fueras a venir.
Es una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Una muy grande. Una desnuda, la otra con barba, no le preguntas. Hola, soy Sam. ¿Te gusta el piso? Muy bonito. Háblanos más. Uy, para Sam, ¿eh? Que te estás equivocando. ¿Qué dices? El anuncio lo decía bien clarito. Bolleras, estudiantes, compañera, busca. Sam, te presento a Irma. La novia de Doc. Beber esa porquería. Y tú no deberías recibir desnuda a la gente. Así que la novia de Doc era verdad, ¿eh? Eso parece. Es la primera vez que se te resiste a alguien. Acaba de llegar. No me refería a Inma. ¡Hola! ¿A que no sabéis qué me acaba de pasar? Déjame adivinarlo. Te has encontrado a la nueva compañera de piso de Summer y te la has follado en el ascensor. Pues no, yo no hago esas cosas. Pues deberías. ¿Hacer las presentaciones? Claro. Nanay, Sam, esta es. Pixel. ¿Pixel? Sí, bueno, mis colegas me llaman Pixel por todo lo de los ordenadores y eso. Pero mis padres me llamaron Lucía. Ah, pues mucho mejor que ya tengas un apodo, porque aquí son muy aficionadas a rebautizar a la gente, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Barbie. ¡Ah! ¡Por fin! La verdadera compañera del piso. Hola. ¿Y dónde está la falsa? Me ha dejado ahí, instalándose en el cuarto de Doc. ¿Instalándose quién? ¿Dónde? Bueno, yo voy a vestirme. ¿Lo enseñáis vosotros el piso a Pixel? ¿Y tú qué eres, drag king? Solo ocasional. El mes que viene tenemos una fiesta en el CLIT. ¿El CLIT? Colectivo de lesbianas independientes y tolerantes. Nanay, que nos ha convencido para hacer un playback. ¡Ay, macho man! ¡Macho man! ¡I got to be macho man! Seguro que triunfáis. Mi habitación... ¡Espera un momento! No tengas prisa. Ven aquí. Vainas. Así que, Pixel, como Megapixel. Ay, qué susto. La gente cree en las fotos. Creo que son de verdad. ¿Y no lo son? A veces. Tú eres la que estudia publicidad, ¿no? Bueno, a ratos. Teresa me ha hablado mucho de ti. ¿En serio? ¿Teresita te ha hablado de mí? Bueno, yo también le pregunto cosas. Seguro. Oye, ¿en serio que Doc no sabe que estás aquí? ¿Doc? No sabía que la llamarais así. Seguro que no te ha contado otras muchas cosas. ¿Qué cosas? ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? No lo sé. Si encuentro trabajo, me quedo para siempre. ¿Qué sabes hacer? De todo. Soy muy manitas. ¿En serio? ¿Te has travestido alguna vez? Deja de lo del playback, lo vas a marear. Bueno, a ver, reglas básicas. Nada de fiestas, a no ser que nos invites. Nada de mujeres. A no ser que nos invites. ¿Se te da bien limpiar? Bueno, mi madre tiene dos obsesiones, la limpieza y que yo limpie. Me cae bien tu madre. Oye, tú no hagas nada que ellas no hagan, ¿eh? Mira, Barbie, ¿cómo la defiende? No, es que no quiero que os aprovechéis. Pero aquí nadie se aprovecha de nadie. ¿Sabes cocinar? Sé usar el microondas. Bueno, a eso no nos invites, ¿eh? Hola. La que faltaba, te estábamos esperando. Tú eres la nueva, ¿no? Bueno, yo fui la que hablé contigo por teléfono. Ah, hola. Bueno, estoy aquí. ¿Qué pasa? Te han traído un regalito del pueblo.
¿Del pueblo? Está en tu cuarto. Todo el mundo comete errores. Pero los peores son los que no tienes más remedio que cometer.